6 a.m. Hoy por Hoy. De la mañana, 54 minutos. ¿Se imagina usted escuchar en este tema la poliada, la arniada? Bueno, los ñapingachos, ahí tenemos una controversia. Mauri, buenos días. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Bueno, arranco preguntándole a Mauri Moré, que nos presenta este tema musical. Faltas no me ganan, ¿no? O sea, sí. Oiga, Mauri, usted dice que esta producción es con inteligencia artificial. ¿Cómo logró esto? El video. Ah, solamente el video. Hablemos cómo logra usted hacer la producción del video. A ver, cuando el audio ya estaba listo, diciendo, pues yo siempre lo saco con la letra, con fotos de fondo, con imágenes, paisajes, listo. Pero con las nuevas tecnologías, pues me di cuenta que se podía hacer algo más un poquito más elaborado con inteligencia artificial. Y uno le envía, por ejemplo, el título de las imágenes que uno necesita, de video. Por ejemplo, paisajes con un volcán de fondo. Entonces salen imágenes con una ciudad al pie del volcán. Salen imágenes y videos cortos con los que uno va armando el video general. Y ya, pues queda bonito medio. Pero bueno, ahí se ahorró un billete. Claro, sí, claro. Eso, no, y sobre todo el tiempo. Porque con cámaras, eso, con imágenes viajando a donde están las imágenes de las cocinas que yo me imagino para la canción, de las abuelas, de los platos típicos, pues se demoraría muchísimo tiempo. Mauri, ¿hace cuántos años está usted metido en el mundo de la música? Yo empecé a escribir canciones en el 2015, pero empecé a tocar el piano y los instrumentos en 1993. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo llega usted a la interpretación? A meterse, me imagino que arrancar con la guitarra. ¿Qué lo motivó? Sí, a ver, mi papá me enseñó muchas cosas al principio, ejercicios. Me presentaba con los amigos músicos que tenía. Él aquí en Pasto era pues conocido de los músicos de grupos de baladas y de rock. ¿Cómo se llama su padre? Papá, pues, falleció hace unos 3 años. Hombre, qué pena. Él se llama Leonardo Moreno. ¿Usted vio el ejemplo en él? Sí, él le gustaba tocar con el teclado, acompañarse con los acompañamientos del piano. Claro. Y se animaba a las fiestas y todo eso. Era muy Entonces bien. Ahí era la música de los iracundos, ángeles negros, pasteles sí, claro. Verdes. Oiga, Mauri, he escuchado este tema, muy sabroso. Usted pinta en su letra lo que somos los nariñenses, lo que somos los pastusos, ¿no? Lo hizo con una particular intención de poder que su tema suene como seguramente va a sonar en estos carnavales. No, lo hice con la intención de regalarle a la tierrita. Como siempre lo hago, cada año, bueno, pues sí, cada más o menos cada año saco una canción que es sureño. En esta canción la intención es que las palabras, los nombres de los platos típicos queden en la memoria de los paisanos. Porque las nuevas generaciones pues, ya no encuentran dónde probar esos platos, que se les pierde la curiosidad de decir, bueno, ¿qué significa la juanesca? ¿O cuál es la sopita chorreada? Sí. Y también tiene, o sea, mis canciones generalmente tienen dos mensajes. El lenguaje, el que evita el lenguaje pastuso, bueno, los nombres de los platos típicos. El año pasado saqué una con las palabras que ya no están en uso,
Por ejemplo, la Esquela, el Marconi. Todo eso dice la canción del año pasado que se llama Lo que estás ahí. Una expresión también bien, bien de los paisanos. Y la intención de la de este año es que también se tenga un mensaje, por ejemplo, de valorar las historias de los abuelos, valorar a las señoras que preparan la comida, que son sus recetas especiales que no se van a encontrar en ningún otro lugar. Sí. Oiga, Mauri, pues muy agradable. Nosotros nos comprometemos que la mejor manera de poder reconocer el trabajo de dedicación, de tiempo, el trabajo intelectual de los artistas de nuestro departamento es pues hacer sonar su música. Ni más faltaba, ya hablaremos con uno de los destacados artistas de nuestro carnaval, el señor Adalberto Taimal, que nos acompaña aquí en la mesa de trabajo, porque pues esa es como la mejor manera de poder significar lo que ustedes hacen. Así que, Mauri More, muchas gracias por Faltas no me ganan y pues por recordar que todavía tenemos la poleada. Hay que buscar, eso sí, que la hagan en la casa, porque difícilmente en un restaurante uno va a ir, vea, véndame una poleada, es claro, como una charita medio complicada. Pues Mauri, muchas gracias, éxitos, y seguiremos hablando en tiempo de carnaval. Muy amable por su obra y por su trabajo. Muchísimas gracias. Invitados a escuchar la canción Faltas no me ganan, Mauri More, está en YouTube. Y próximamente, el 28 de noviembre, sale ya en plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube Music. Muchísimas gracias por la invitación, don Miguel. Ni más faltaba. Nuestra fuerza inagotable, sus valles y volcanes, sus lagunas, sus obras de arte, qué belleza y las historias. 7 de la mañana, un minuto, recorrido de Noticias Nacional.